esta muralla. Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, tienes una rosa y un clavel. El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Que nadie se meta en lo que hacemos y se meta en lo personal para atacarnos en lo político. Es lo último que debemos de consentir y para ello necesitamos también el apoyo de todos y todas los que nos habéis acompañado en esta campaña y de los que nos vais a votar, porque vamos a cambiar Ávila de arriba a abajo, por la izquierda, como debe ser, para respetar el derecho de todos los ciudadanos a tener los mejores servicios públicos, los mejores servicios sociales, el mejor empleo, el empleo de calidad. Estoy muy contenta de esta campaña por el trabajo que habéis hecho todos, también por el que he hecho yo misma y por el que ha hecho mi compañero Alberto. Pero sobre todo, porque lo más bonito de la campaña es que me esperen al salir del coche para decirme: la vamos a votar a usted porque piensa en los más desfavorecidos, como todos vosotros. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestros votos, porque sé que vamos a tener vuestros votos y de muchos más ciudadanos. Hay mucha gente que nos dice suerte, y yo les digo que la suerte la quiero para la primitiva, y que el domingo quiero los votos, porque los votos son la suerte de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. A partir de ahora, divertiros. Mañana pensar, meditar, comparar y votar a los mejores, a los que van a cambiar esta ciudad por la izquierda y a los que, el que va a hablar ahora, va a cambiar esta provincia por la izquierda. La única izquierda, Izquierda Unida. Salud y República, compañeros. Bueno, ¿qué decir después de escuchar a la próxima alcaldesa de esta ciudad, la energía que desarrolla y que desprende el último día de campaña? No hay mucho más que decir ya, pero posiblemente sí que haya alguna cosa que recordar. La campaña electoral no sería posible sin la cantidad de personas que están detrás de Montse y detrás de mí como cabezas de lista. No voy a nombrar uno por uno porque seguro que se me olvidaría, pero si no fuera por la gente que está detrás, detrás de las cámaras, detrás de los papeles, detrás de los correos electrónicos, no sería posible hacer el trabajo que hacemos en estos 15 días. De la misma manera que no sería posible hacer el trabajo político que hacemos desde las instituciones si no estuviéramos en permanente campaña durante 4 años y permanentes de la realidad que vivimos y desde dentro de ella para poder cambiar. Dicho esto, solo me queda una cosa más. Agradecer a quienes también están detrás y en silencio cada vez que llegamos a las 12 de la noche, cada vez que llegamos a casa, toda esa gente de los candidatos y candidatas que también están ahí, que no se los ve, pero que si no estuvieran, no sería posible hacer todo el trabajo político que hacemos en campaña y durante 4 años. Gracias a ellos también y a ellas, gracias a nuestros compañeros y nuestras compañeras y a nuestras familias que soportan las reuniones, las horas tarde después de los viajes, los cabreos y también las alegrías. Esa gente es fundamental también en política y esa gente también merece un aplauso y os lo pido desde aquí en este momento, por favor. Gracias a los que están ahí detrás. Yo decía
Decía esta mañana en rueda de prensa que la jornada de reflexión para los abulenses en el conjunto de la provincia es muy sencilla. Pueden seguir apostando por lo de siempre, pueden seguir apostando por el partido de la pobreza y el partido de la corrupción, o pueden apostar por la izquierda, por el futuro, por el empleo, por la sanidad y por la educación. Es así de fácil lo que nos queda por decir a nuestra gente, si todavía no se lo hemos dicho, de aquí a las 12 de la noche, y es muy fácil lo que queda por reflexionar en la jornada de mañana para que el domingo, a través de las urnas y democráticamente, desalojemos al Partido Popular del Ayuntamiento de Ávila, de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León. Podemos hacerlo. Tenemos la gente, tenemos los programas, tenemos la voluntad política y tenemos las ganas de resucitar esta tierra que lleva demasiados siglos ya en manos de los caciques y de la derecha. El domingo votad Izquierda Unida, invitad a todo el mundo que lo haga y a partir del lunes, con los resultados que la gente nos dé, seguiremos trabajando por cambiar esta tierra. Seguramente que desde el gobierno, pero si no, también lo seguiremos haciendo desde el margen que nos den las instituciones y los votos y, por supuesto, también desde la calle. Salud, República y hasta la victoria siempre. Y por favor, divertiros, que nadie diga que somos tristes. Queremos fiesta cuando se puede tener fiesta. Divertiros. Y en un ratito, guisando rumba, ¿vale? Yeah.